Hola, ¿cómo están? Soy Ernesto Cristaldo, más conocido como Teto, técnico del Club Fernando de la Mora. Bueno, a disposición de Agenda Gol. ¡Tira Lidio! ¡Tira Teto! Bueno, ya desde chico estamos realmente preguntándonos, ¿sigue eso o el perrito? Bueno, fuera, salí, dale, fuera. A él se le chocó a él. Bueno, realmente, justamente hace poco tiempo le preguntaba de vuelta a mis padres por qué el Teto. Y me dijeron que mi hermana no pronunciaba bien mi nombre y entonces se quedó como Teto. Yo me llamo Ernesto, entonces ella decía, ya abreviaba, digamos, solamente en Teto, entonces es como que me quedé con ese sobrenombre. Y realmente era bastante cabeza dura, digamos. Era muy cabezudo en el sentido de que no era muy disciplinado en lo escolar. Entonces, pero bueno. Hoy mis hijos salieron a su mamá, gracias a Dios, pero bueno, tratamos de que no darle ese ejemplo a mis hijos, ¿verdad? Pero bueno, se siguieron el ejemplo de su mamá y bueno, gracias a Dios son buenas personas y bueno, buenos alumnos también. En un tiempo, una anécdota también, le doy mi examen a mi compañera de colegio, que me haga el examen, yo agarro una hoja blanca y le digo, bueno, completame vos mi examen. Un examen de matemáticas era. Y le digo, bueno, terminame vos mi examen, le digo. Termina el examen, como generalmente antes las profes ya corregían los exámenes y se quedaban y nos quedábamos un tiempo ahí. Le pregunto a la profe, seguramente me fue bastante bien, profe, le digo. Entonces me dice, vamos a ver, empecé a corregir mi examen y me aplacé. Me quedé en febrero. Entonces nunca más le di a mi compañera para que me complete el examen. Y bueno, estuvimos conversando después por qué me hizo eso y me dijo, bueno, yo tampoco no sabía nada, me dijo. Sí, yo era muy fanático de super campeones. Realmente era muy fanático de ese dibujo animado. Y bueno, hasta ahora sigue ese dibujo animado y bueno, de vez en cuando suelo mirar también. Oliver. Gratis de algo. Y combustible podría ser, sí, porque hoy el combustible está bastante salado realmente. Realmente hoy estoy viendo mucha serie cristiana, pero la que anteriormente, la de Pablo Escobar, realmente vi. Y bueno, me gustó por lo que era la vida de este señor, ¿verdad? Lo que pasó, lo que hizo. Y bueno, él marcó un ítem allá en Colombia y bueno, me llamó mucho la atención eso y bueno, me quedé con esa serie. Música cristiana, me gusta la música cristiana, la alabanza, la adoración y realmente todo el día estoy con eso. El Teto de té, ya no sea más caprichoso. Era muy caprichoso en su momento como jugador. Así que, pero bueno, eso la vida me enseñó realmente con golpes, con caída, con fracaso, realmente eso sí me enseñó la vida, me enseñó el fútbol y el fútbol también es un estilo de vida, ¿verdad? Entonces, a través de los fracasos, a través de los golpes uno va aprendiendo y bueno, uno quiere agarrar esa enseñanza y no volver a cometer ese error. La persona más famosa que conocí en su momento, hicimos un amistoso contra Portugal y bueno, a Cristiano Ronaldo, yo creo que es uno de los más influyentes de, ¿verdad?, de esta carrera y también del mundo, ¿verdad? A mí en su momento, cuando estaba en Cerro Porteño, es lo que me dijeron, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto fue cierto eso, que me estaba siguiendo el Ajax, ¿verdad? En su momento también Cruzeiro. En su momento vino a buscarme también la U de Chile, ¿verdad? No se dio. Y al final fui yendo a Locarno de Suiza, ¿verdad? Pero bueno, es lo que me dijeron a mí. No sé si era cierto o no, pero bueno, creo que era un club importante o es un club importante de Europa, donde me dijeron que supuestamente estaba cerca de fichar ahí. ¿A quién traería y por qué? Julio Sandro. Que vuelva al fútbol y que venga a jugar por lo menos 10 minutos con nosotros. 10 minutos, realmente
es el jugador que me encantaría tenerle como jugador así. Por lo menos que venga 10 minutos a disfrutar acá de Fernando de la Mora. Ah, es un mágico, el mágico. Yo trabajé en el puerto. Yo creo que estaría trabajando en el puerto, o seguramente iba a ser un despachante o iba a ser aduanero, algo así, ¿verdad? Porque mi papá trabajó mucho tiempo en el Ministerio de Hacienda y bueno, yo fui secretario, iba a las 6 de la mañana, limpiaba las oficinas, preparaba mate, preparaba tereré, compraba las empanadas. Y realmente, seguramente en ese momento, o si no era jugador o si no era técnico, seguramente estaría por ahí o en esos lugares. Ñoquis. Gnocchi, pizza, milanesa. El primero saludo a mi plantel, ¿verdad? A mis jugadores, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a los doc. Y bueno, saludo a mi papá, a mis hermanos, a mis hermanas, a mi mamá. Y bueno, un abrazo grande y muchas bendiciones.